¿Qué tal, anime gamers? Espero que estén súper bien el día de hoy. Y bueno, hoy un día más y un día más de videos. Y bueno, hoy traigo un gameplay, por así decirlo, acerca de este juego de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Así es, todos los fans de Yu-Gi-Oh! Ahorita, que casi la gran mayoría están con este juego. Bueno, yo en lo personal, yo prefiero el Duel Generation, y lo he dicho en otras ocasiones. Pero pues un grupo de amigos ahí me convencieron de jugar este juego y me dije, ya lo había jugado en algún momento, pero me convencieron de que no, que mira, que está muy, que sí está bueno, que no sé qué, y bueno, así que decidí, bueno, hacer un pequeño gameplay acerca de este juego, y lo voy a confesar, sí he jugado un poco, un rato, y me han gustado mucho algunos aspectos, otros aspectos no me han gustado tanto. Por ejemplo, de los aspectos buenos que me han gustado de este juego es que tiene muy buenos gráficos. Para hacer un juego para móviles tiene unos excelentes gráficos, tiene una gran, ¿cómo se puede decir? Grandes animaciones cuando uno invoca a uno de los monstruos icónicos de cada uno de los personajes. Diferentes cosas, pues sí, sí resulta un tanto llamativo también. Y pues sí tiene una jugabilidad un poquito buena, inclusive en cuanto a juegos online, pues es una muy buena jugabilidad, uno se divierte, te emparejan con gente que es más o menos, que está al mismo nivel que tú en ese momento, y pues puedes tener duelos que no sean tan imparejos, que siempre estés pierde y pierde y pierde, sino que estás de alguna manera, a veces ganas, a veces no, pero todas esas cosas sí me han gustado un poco de este juego. Y de los aspectos que no me han gustado, pues bueno, muchos lo saben, no respetan al 100% las reglas como debe de ser. No es tan fiel al juego original como podría ser. No hay sincronías, no hay hay solo tres casillas para invocar y para colocar mágicas y de trampa. Hay ciertos detalles que yo la verdad descartaría totalmente, o que podrían arreglar en versiones futuras, actualizaciones. Sería muy genial que pudieran hacer algo así, una mejora, que mejoraran el sistema de juego. Y yo la verdad estaría muy contento si yo viera que empezaran a poner otro tipo de... Que pusieran lo que falta dentro de... que lo hicieran más a manera del Duel Generation, pero dentro del universo de Duel Links, estaría asombroso. Pero bueno, pero vamos a comenzar, y yo ya me he jugado un poquito, un buen rato, para poder hablar acerca del juego. Y sí, hay un detalle muy bueno, y es a la hora de la compra de cartas, y que es muy interesante que uno no solamente jugando duelos es como consigues ciertas cosas, sino que está la academia de duelos, que también puedes ganar ciertas gemas para poder comprar más sobres, o también puedes comprar por con dinero, si lo que no quieres es estar ahí intentando y quitarle todavía más el reto al juego, pues puedes hacer ciertas cosas. Ahora, los primeros niveles, cuando juegas las primeras veces, pues la inteligencia artificial es horrible, muy demasiado fácil, pero a medida que van avanzando, pues se va empezando a hacer un poquito más interesante, empiezan a defenderse más, a invocar monstruos más poderosos, diferentes cosas, pero en fin. Pero vamos a jugar un poco, y como les decía hace un momento, yo ya me seguí hasta la doceava etapa, la doceava fase, así que o décima segunda, como quieran, pero y me ha parecido de cierta manera interesante, y a la vez también en algunos aspectos pues no me ha gustado del todo. Pero bueno, vamos a comenzar con un duelo aquí en Yu-Gi-Oh! Duel Links. Vamos a ver si tenemos puntos suficientes para... Ah, miren, aquí está, perdón. Aquí está Bakura. Vamos a jugar contra Yami Bakura, a ver cómo nos va.
Así que, bueno, ya me dijo que un duelo de las sombras y no sé qué. Bueno, vamos a pelear, a duelear contra él. Así que comience el duelo. Yo escogí a ese Tokaiba porque, como ustedes saben, es uno de mis personajes favoritos de todo el anime. O el más, el que más, el personaje que más me ha gustado de todo el anime. Así que, aunque muchos, no sé, me van a decir, oye, pero qué hay de Yugi? Bueno, a mí me gusta más el estilo de Kaiba. Pero bueno, vamos a ver. Ya me selecciono una de mis cartas. Bien. Me gusta la musiquita que le han puesto, a este Yami Bakura. Ahora, Yami Bakura ha aparecido, la maga oscura. Yami Bakura ha aparecido en el juego debido a a una especie como de temporada nada más. Nada más está de edición limitada. Cada que lo vencemos, pues nos da cartas nuevas. Nos va dando cartas nuevas, hasta que le saquemos todas las cartas raras que él tenga. Bueno, vamos a utilizar esto. Sabemos lo que tiene, así que no tiene tanto caso que checar qué es lo que tiene allí. Y bueno, le he regado un poquito, pero no pasa nada, chicos. Y me la acaba de aplicar, me acaba de colocar al soldado del sol. Yo hablando acerca del reto de este juego y bueno, me ha dejado con la boca abierta. Bien, bien, no hay problema. Veamos. Me tiene prácticamente contra las cuerdas ahorita. Lo más seguro es que me va a ganar, así que no me salieron las cartas que yo creí que me salieran. Me salió una mano muy... pues casi no me salieron monstruos para invocar. Vean, me salieron puros monstruos, pues que no son los más aptos, así que bueno, pero en fin, ustedes están viendo cómo está el juego, cómo es esto, y eso es lo más importante. Bueno, ahí lo tienen, perdimos, chicos y chicas, pero pues no hay problema, yo solamente lo hacía para enseñarles qué es. Y bueno, cuando ganas, pues vas subiendo niveles, vas teniendo cartas, por ejemplo, cada nivel te van recompensando con algo, con una carta nueva, diferentes cosas, gemas, en fin. Bueno, pero si tú quieres ver más acerca de este juego de Dual Generation, y miren, aunque hemos perdido, me ha dado una carta rara. Y es este Microbius Infame, es un microbio de tipo planta equipado con esa carta, aumenta su ataque y defensa en 300 puntos. Así que bueno, si tú quieres ver más videos también acerca de Duel Links, pues déjamelo saber en la caja de comentarios para estar subiendo también videos acerca de este juego que pues le está volando la cabeza a bastantes. Y con todo gusto vamos a estarlo subiendo posteriormente. Así que bueno, déjame tu... perdón. Déjame tu like, comparte, suscríbete, síguenos en Amino también, que ahí de cuando en cuando, y también es una de las razones por las que me empezó a llamar la atención este juego, porque gracias a Amino, pues pude escuchar que hasta inclusive torneos se están haciendo en este juego. En fin, bueno, yo prefiero el Duel Generations, pero si tú también quieres que esté sacando, no voy a dejar de subir acerca de Duel Generations.
Pero si tú quieres que también subamos videos acerca de este, pues coméntalo en la caja de comentarios. Y bueno, sin más, chicos y chicas, yo les mando un abrazo bien fuerte. Yo soy Maximus de Géminis, los quiero muchísimo. Hasta la próxima, bye bye.